Hello, yo soy Ingrid del Carmen y miren qué chévere, tengo un micrófono nuevo, no como el de la vez pasada en el encuentro de mujeres cerveceras. Y esta vez, obviamente, no me encuentro en la tienda porque estamos en el primer día, en la inauguración de Mujer, Música y Territorio. Aquí en La Manzana, este evento es un encuentro que está organizado por la gente de MIM LATAM. MIM LATAM significa Mujeres en la Industria Musical Latinoamericana. Así que acompáñenme a ver todo lo que vamos a vivir todos estos días de evento junto al MIM. El día de hoy vamos a tener un conversatorio con la ministra de Cultura y también habrá artistas y muchas otras sorpresas. Así que ¡vamos! Bueno, y adivinen con quién me encuentro. Sí. Me encuentro con la ministra de Cultura, la licenciada Giselle González. Ministra, primero que todo, agradecerle por este espacio rapidito que nos da a las cámaras del podcast de Compañía Alfaro. ¿Cómo se encuentra hoy? Bueno, me encuentro muy bien, muy feliz de este gran encuentro de mujeres en la música. Yo creo que es lo que necesitamos, la unión de toda esa fuerza femenina que es la fuerza que impulsa todo, sobre todo grandes ideas, grandes proyectos. Así que bueno, aquí estoy, feliz. Oiga, y cuénteme un poquito sobre ese masterclass espectacular que va a dar hoy, para así como de marca personal. Quiero que me hable un poquito así, un sneak peek, algo rapidito. Nada, es un masterclass totalmente diferente. Aquí no vamos a hablar de tipografía, ni de colores, ni de nada. Aquí vamos a hablar de la esencia principal de tu marca, que la tienes aquí adentro. Entonces vamos a ver cómo vamos sacando ese ser que va a ser la huella que tú vas a tener y que te va a llevar seguramente a una diferenciación hacia el éxito. ¡Wow! ¡Qué interesantísimo! Y ahora yo... Vamos a viajar hacia adentro. ¡Oh my God! Esto viene fuerte. Licenciada, le quiero hacer una pregunta. Usted, ¿qué expectativa tiene o cómo ve la evolución de este proyecto a futuro aquí en Panamá en el ámbito cultural? Y claro, resaltando el valor de la mujer. Sí, mira, yo creo que aquí esto va a ser la casa de muchos prototipos culturales de gran envergadura. Estos son los espacios que necesitamos, espacios abiertos, espacios colaborativos, espacios amigables, pero sobre todo espacios inclusivos, y espacios de mentes diversas, espacios de una diversidad que es la que te provee un boom. Cuando hay muchas cosas diferentes que se unen en un solo propósito, no falta más que un buen resultado. Así que yo creo que esto es lo que necesitamos. Yo, enhorabuena que esté aquí, enhorabuena que esté en Santana también, que se va a convertir seguramente en un distrito creativo a futuro. No tengo la menor duda de eso, que esto es solamente el principio de un gran distrito creativo que va a unir Casco Antiguo, Santana, Ancón y el Marta, el Museo Marta, como punto de partida para todo esto. Así que enhorabuena, La Manzana está bien, está en su punto y yo creo que va a ser un laboratorio de creatividad y de cultura y de arte y también, ¿por qué no?, de saberes, ¿no? Así que, pa'lante. Muchas gracias, ministra. Y bueno, seguimos a lo largo de toda esta cobertura. No se lo pierda. Entonces eso es lo que es un poco la vía para empezar a construir una marca de personales. Encontrar qué tengo yo de diferente que me puede diferenciar del resto. Hay un montón de cantantes. Tú eres cantante, debes tener un tono de voz diferente, un estilo diferente, para que la gente no te compare con Shakira o no te compare, porque eres tú, porque es tu huella, porque es tu ser. Yo siempre digo que imagínense si Eros Ramazzotti hubiese cantado como Ricky Martin. No hubiese ni Ricky Martin ni Eros Ramazzotti, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que ver. ¿Qué tengo yo que no tienen los demás? ¿O cuál es mi fortaleza para poder entonces trabajar en ella? Ambos objetivos de tanto del festival, de que es el de Jofes, como del MIM LATAM y CIMUF, se entrelazan, ¿no? De alguna manera tienen los mismos objetivos,
las mismas iniciativas, queremos llegar a otras mujeres, poder ayudar a otras mujeres, así que ahí es donde conectamos realmente. Como mío, pero más que ser mío, es de ustedes. Este es un proyecto que nace de Panamá para Latinoamérica, que hemos contado con el respaldo y con el apoyo de muchísima gente. No es un encuentro organizado por mí, es un encuentro organizado por todos ustedes. Y quiero agradecer también en esta oportunidad en especial, aparte del Ministerio de Cultura, a las oficinas del Casco Antiguo, que también abrazaron el proyecto como suyo y que en el momento en que me senté a conversar con ellas, dijeron sí a todos, incluso hasta propusieron cosas que a lo mejor yo no tenía en planes en esa reunión, que también fue una reunión que me preparé para 30 minutos y creo que ahí duró hasta 2 horas. Así que de verdad, muchas gracias. El encuentro recién empieza hoy. Y vamos a tener toda una programación durante todos estos 5. Oigan, y esta noche no termina. Bueno, mejor dicho, el primer día no se ha terminado y me encuentro con Nami, cantante colombiana que nos deleitó con una presentación increíble y claro, también hizo un bello homenaje a muchas personas que han, bueno, muchas víctimas, mejor dicho, que han pasado por el feminicidio. Primero que todo, Nami, gracias por esa excelente presentación. Bienvenida a Panamá. Cuéntame, ¿ha sido la primera vez acá en Panamá? Sí, la primera vez que vengo a Panamá y de verdad que estoy fascinada. Estoy enamorada de Panamá. Cuéntame un poquito más sobre tu carrera musical. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? Háblame de eso. Nami lleva aproximadamente 3 años como Nami, pero como música y cantante llevo muchísimo tiempo. Estoy aquí creando y creyendo también en este proyecto. Nami es una cantante, es una artista que no cuenta historias, sino que canta historias. Entonces todo lo que hay en mis letras y en mi música es una historia por contar. Y bueno, específicamente en este caso, siempre hago un homenaje a mis amigas víctimas de feminicidio con una canción muy hermosa que se llama Canto de Arrullo. Y en todo momento, en todo lugar, espero seguirla cantando y haciendo ese homenaje a las mujeres víctimas de abuso, feminicidio, maltrato y psicológico. Oye, de verdad que es increíble. No solamente tiene esa canción, sino que tiene unas canciones increíbles como Fuego, que puso a todo el mundo a bailar con las palmas. ¿Puedes cantar un pedacito de Fuego? Claro que sí. Fuego, que quema y que prende la fiesta. Y Fuego, caliente en la discoteca. Y Fuego, y te pone a mover las piernas. Fuego, Fuego. Oye, espectacular. Remítanos con esos papelitos, cuéntame qué es. Son unos regalitos, unas postales para que se acuerden de Nami y también para darles algún detalle con cariño. Este es en la parte de atrás donde les pongo mi firmita y adelante está mi muñequito, digámoslo así, de Nami. Entonces te voy a dar un regalito y te la voy a firmar con mucho cariño para que se acuerden de mí. Ay, muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo te podemos buscar entonces en todas tus redes sociales? ¡Qué bonito! También te van a dar uno. Tranquilo, camarógrafo. Y al que yes. quiera, pueden aceptar, venir, buscarme en el Milatán que tienen su postal. Me pueden buscar en las redes sociales como Nami Music-bajo en Instagram, en mi página web www.namimusica.com y en YouTube y en todas las plataformas Nami Music. Perfecto, muchísimas gracias, Nami. No, de verdad que increíble presentación. Y vamos a continuar a ver qué más nos espera este primer día del MIR. Mi misión es conectar la emoción y el acceso. No te quieras, eres igual. Tu tiempo desigual, mis sueños desigual, tus besos paralelos. Casualidad, que a mi camino tenías que llegar y quisiera tener. Destino que por tu pacto conmigo y que soñó tu vida. Oigan, y nos encontramos en el día 2
de Mujer, Música y Territorio, acá, pero esta vez en American Trade. El día de hoy vamos a estar viviendo muchas presentaciones musicales. Como pueden ver, me encuentro en la tarima, aprovechando un poquito que todavía está la gente llegando. Hoy vamos a estar entrevistando a las personas para ver qué tal les parece el evento. Y claro que sí, van a estar también llevándole una entrevista exclusiva con todas las artistas que en el día de hoy se van a presentar, tanto artistas panameñas como internacionales. Así que pendiente a este segundo día. Hello. Bueno, en este momento me encuentro en el camerino, sí señores, porque aquí nos metemos hasta donde ustedes no se imaginan para entrevistar a estas grandes, gran estrellas, como es el caso de Fran Herrera de Radio Palenque. Fran, bienvenida a las cámaras del podcast de Compañero Faro. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, un placer, un saludo a todos los de Compañero Faro y todos los que nos están viendo. Estoy muy contenta. Ay, me alegro muchísimo. Quiero que me cuentes un poquito sobre ti y sobre tu carrera musical. Ok, bueno, yo ya estoy en el cuarto piso, pero tengo una carrera de 20 años. He trabajado en Argentina, he viajado a Brasil y he cantado desde que creo que tengo 7 años. ¡Wow! Sí, esta es mi primera banda donde yo compongo las letras y mi compañero Craig Simmons, que es la otra parte fundador de la banda, estamos haciendo música desde 2018. Y bueno, nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Radio Palenque. Muchísimas gracias por eso. Y cuéntame, ¿qué hay de Fran Herrera más adelantito en Radio Palenque? Oh, wow, bueno, nosotros tenemos un EP que se llama Emily. Hoy vamos a cantar dos canciones de ese primer EP, que está compuesto por 7 canciones, y vamos a adelantar 2 temitas de lo que se viene, que es el segundo EP de la banda. Wow, así que hoy vamos a estrenar de alguna manera algo. Va a ser una noche espectacular, claro. Con muchas sorpresas. Y claro que sí, esta rica... Ay, se me olvidó, mira que en este momento se me acabó esa primicia. Una primicia, sí, sí, vamos primicia. A compartirlo con todos en el MIM, que al cual yo llego básicamente por Yajaira, que ella es como el motorcito, pero detrás de ella estoy viendo que hay un montón de gente linda, claro, que está apoyando. Y me siento muy orgullosa de ser invitada a participar de Somos Libertad con chicas de Colombia, que son unos valores, con Julie Minelli, y la verdad que bueno, vamos a seguir sumando. Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio y por tu tiempo. A vos, que tengan buenas noches y vamos a pasarlo bien. Claro que sí, sigan viendo. Oigan, y definitivamente que en este camerino se viven cosas increíbles. Y ahorita me encuentro con Julie Minelli, también cantautora panameña, que hoy también nos va a deleitar en su presentación. Julie, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Ya, gracias. Qué bella. Bueno, realmente veníamos hablando bastante. Ay, no te preocupes. Esto es algo tranquilo. Sino que ahora toda la conversación que tuvimos, ahora la vamos a hacer con cámara. Ah, perfecto. No nada te preocupes. Que no me digas que la cámara está ahí. Ah, no, ni no lo veas, nadie no. Nadie sabe, no. Eso nada más va a salir en YouTube y lo va a ver mucha gente, pero normal. Sí. Mundo, pero no pasa nada, o sea. No, para nada. Sin presiones. No, cero presiones. Julie, quiero que me cuentes un poquito sobre ti, sobre tu carrera musical específicamente. Bueno, mi carrera musical a nivel profesional arranca en el 2014, que es cuando decido yo ir por este camino de la música. En realidad es como un llamado, ¿no? Que he sentido, y cuando siento este llamado, que decido dejar todo, porque realmente dejé todo por la música, perdón. No, pasa, tranquilo, no hay ningún problema, estamos ya con el micrófono, ya no hay problema. Eso pasa en los camerinos y en un programa en vivo. Oh my God. Llevas escenario. Oh my God. ¿Estás lista? Pásame la bolsa. No, mentira. No, todo bien. No sé, continuamos más tarde. ¿Seguimos ya o me voy o cómo hacemos? Una pausa y volvemos. Unos momentos después. Oigan, ¿vieron esa excelente presentación? Recuerden que nosotros estábamos justamente en la entrevista, a la mitad de la entrevista, cuando la llaman a escenario. Pero de verdad que te luciste, me encantó, puso a todo el mundo allá abajo a bailar. ¿Cómo te sentiste en la tarima? Súper realizada. Es que antes de entrar, se vienen todos los nervios y se tensan todos los músculos y todo, pero ya cuando estoy en la tarima, que ya veo a la gente, que ya sé como que uno respira, entonces ya lo demás es como a disfrutar, ¿no?
Algo que me llamó mucho la atención de tu presentación fue cuando dijiste que siempre había soñado que la gente sacara su celular y hiciera así como que todo el temita de las luces. ¿Cómo fue para ti vivir esa experiencia? Es que es emocionante y un poco como controlar todas las emociones para poder seguir cantando, porque si no hubiera quedado ahí derramada en llanto, ¿no? Es que cuando veo eso en los grandes escenarios y todo eso con las lucecitas, es como demasiado lindo, demasiado. Y verlo hoy conmigo y que todo el mundo haya querido participar, wow, súper emocionante. De verdad que, ya saben, pueden encontrar a Julia. Julie, o sea, es Julie Minelli, pero para las redes sociales sería @JulieMinelli con dos L y latina, música. Julie Minelli, música. Igual aquí se lo vamos a estar poniendo para que sepan cómo se escribe. Aquí. Ay, Dios mío, pobrecita la que va a editar. Ah, soy yo, ¿verdad? Así que igual, ya saben, continuamos. Pronto viene Natalia Serna, las chicas de Colombia, así que pendientísimos. Bueno, y en este momento me encuentro con este grupo de chicas súper talentosas provenientes de la tierra del café, de Colombia. ¿Verdad? ¿Cierto? Ah, mira, ya ella lleva su nombre a donde vaya con su vasito de café. Las presento, ella es Karina, Natalia, Evelyn. Cada chica se encarga de algo en su banda, en su grupo musical. ¿Cómo se llama su grupo musical? Natalia Serna. ¿El grupo? Soy yo. O sea, soy cantautora y ellas me acompañan. Ok, bueno, el grupo Natalia Serna. A ver, cuéntame, Karina, ¿qué haces en el grupo? Yo hago la parte de performance y también tengo una canción con Natalia Serna. Al final la canto, yo soy rapera, mi nombre artístico es Guaira y le acompaño con voces y con escritura en esa canción. ¿Qué? ¿Qué tú haces en el grupo, Natalia? ¿Qué hago en el grupo? Bueno, básicamente, bueno, escribo, compongo las canciones, las canto y toco guitarra también. Okay. Eve, ¿qué tú haces en el grupo? Yo soy la percusionista, a veces hago voces y ya. Y ya. A ver, cuéntenme, no sé quién quiera responder esa pregunta. ¿Cuál es el género de Natalia Serna? Bueno, Natalia Serna no es un solo género, es una fusión, es una exploración de sonidos. Siempre tratando de generar música con conciencia, música que nos recuerde como la magia de estar vivos y con base de blues. También siempre hay blues como en todo lo que hacemos. Ok, ¿y qué podemos esperar de Natalia Serna el día de hoy? Una fusión entre música, entre sonido, silencio, cuerpo y mucha sorpresa también. Oh my God, me gusta cuando dicen muchas sorpresas, ¿sabes? Es como que una expectativa. Así que ustedes tienen que estar bien pendientes a este video y no cambiarlo. O sea, no nos cambien, sigan viendo, porque esto se va a poner cada vez mejor. Y ahora cuéntame, Eve. Te tengo por ahí apartadita, todo alejito, pero no importa. Estamos cerquita de corazón. Quiero que me digas, ¿cuál es el futuro o qué más va a traer Natalia Serna? Yo creo que más que en el futuro es algo que se está como formando, es como un proceso muy lindo entre las tres. Pues llevamos muchos años de conocernos, casi 10 años más o menos haciendo música, desde siempre haciendo música. Entonces yo creo que más que un futuro es lo que está pasando en este momento y que va a crecer y va a crecer y pues la idea es llegar a muchas personas y poder como entrar a como músicos a todas esas personas que queremos que nos escuchen, que escuchen lo que es Natalia Serna, que escuchen lo que estamos haciendo, que escuchen la letra tan bonita que es. Entonces básicamente es lo que estamos haciendo ahora. Queremos que crezca más adelante y poder llegar a todas esas personas. Así que ya saben, ¿dónde podemos encontrar a Natalia Serna? En todas las plataformas digitales, en YouTube, Spotify, Natalia Serna, así tal cual. En Instagram, @NataliaSernaCanta. Oigan, yo no podía irme del camerino sin entrevistar a este personaje. Muchos lo conocerán, muchos no lo conocerán. Él se llama Kandal
es cantante, cantautor panameño, mejor dicho, actor no solamente de teatro, sino que también de televisión. Y claro, ¿por qué no mencionar que él participó en el elenco de 1903, el musical, y también estuvo en el elenco de Peras en el Huerto? Kandal. Kandal, bienvenido a las cámaras del podcast de Compañía Alfaro. ¿Qué sopa, familia de Compañía Alfaro? Yo contento de estar aquí, estoy viendo mucho talento de todo Latinoamérica aquí en Panamá. Esto es una experiencia súper pretty, pues, porque fuera de que hay buena música y hay talentosas artistas panameñas representando y compartiendo su talento, estamos viendo también talento de todos lados. Aquí estamos con una amiga de Colombia, porque yo me vine aquí y me infiltré. Yo no creí. Y yo me fui infiltrando. Y de verdad que estoy sorprendido, pues, desde ayer y hoy hemos visto mucha, mucha muy buena música y esto más que nada motiva a seguir haciendo cosas pretty. Así que qué bueno que tengan aquí también grabando esto. Tienen que ver, el mundo tiene que ver el talento que hay. No, y tú sabías que no solamente estamos hablando de talento musical, sino que también va a haber un intercambio cultural, que vinieron artistas panameñas. Se va a estar realizando también en el Museo de las Molas. Yo no sabía que había un Museo de las Molas. ¿Tú lo conocías? Sí, el del MAC. No es el del MAC. Mañana es un evento en el MAC, que obviamente también le vamos a llevar la cobertura de mañana. Pero el día viernes va a ser en el Museo de las Molas. Mira, yo no tenía ni idea, pero yo voy, porque ya me dijiste y me voy a colar. Sí, porque yo no sé qué hacía aquí en el camerino, pero bueno, no importa. Lo rico es que se goza y de verdad que este evento es muy interesante, no solamente para lo musical, sino también para resaltar el valor que tienen las mujeres, y es muy lindo que tú también apoyes este tipo de actividades. Es que, bueno, ¿cómo no apoyar el arte si en verdad vivimos del arte, amamos el arte, y conocer exponentes del arte de otras partes del país, del mundo, de América, y súper cool? Así que de verdad quiero mandarle un abrazo y unas felicitaciones a toda la familia de Compañía Alfaro por hacerse presente en este tipo de actividades y apoyar y cultivar el talento nacional e internacional con su aporte. Sigan haciéndolo, eso está bueno. Oye, Kandal, y ahora aquí aprovechando las cámaras y aprovechándote a ti aquí de colado, ¿verdad? Yo quiero saber qué tiene Kandal para ofrecer, cuál es la propuesta musical que podemos esperar próximamente de Kandal, porque ahí yo escuché como un surucucú de algo pretty por ahí, entonces yo quiero que tú me dejes esa pequeña primicia ahorita que estamos en cámara. Bueno, pues te cuento, nosotros, o sea, por el lado de la organización con Kandal, estoy contento pues que ya terminamos mi primer single como solista, mi primer EP como solista, que se llama Soy Kandal el Origen, donde vienen un grupo de canciones. Ya hay algunas que han sido estrenadas, pero muy pronto vamos a estar compartiéndole el nuevo EP, donde van a escuchar un pocotón de experimentos musicales, donde abordamos el reggae desde el punto de vista del R&B, hicimos un poco de fusiones y yo estoy seguro que les va a gustar, así que por favor, los invito a que me sigan en mis redes sociales, @soycandal en Instagram, o pueden visitar mi página www.soycandal.com para que vean todo lo que tenemos y todo lo que va a venir. Claro que sí, y quién quita y hacemos una sorpresita en Compañía Alfaro. Oh, sí, alerta. Pendientes a nuestras redes. Oigan, y claro que sí, no podrían faltar los comentarios del público, que ha estado súper enérgico en estas presentaciones. Hola, buenas noches. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Alicia. Thais. Chicas, cuéntenme qué les ha parecido las interpretaciones que han visto hasta el momento. Bueno, ha sido demasiado maravillosa, y sobre todo pues el espacio que se ha creado para que estas artistazas, que son como, yo siento que son artistas de nivel mundial, puedan tener esa plataforma para compartir su talento, que en un país como Panamá, donde estas oportunidades no son tan comunes, es muy importante pues que se hagan espacios como estos para que ellos puedan brindarnos de su talento y nosotros también podamos conocerlas. Sí, yo creo que da la oportunidad de que las personas las conozcan, las que no las conocían. Por ejemplo, yo no las conocía y he tenido la oportunidad de disfrutarlas hoy, y ahora soy una fan más. Así que ojalá eso se siga repitiendo y se pueda como que multiplicar toda la energía, reunir a gente de tantos lados. Súper cool. Wow, o sea que si el próximo año se realiza otro encuentro, vendrían de cabeza. 200%, sí. Totalmente, totalmente, y sobre todo para seguir conociendo artistas que están aquí mismo en el patio y uno no tiene la menor idea, y que son demasiado buenísimas.
Muchas gracias, chicas. Ahorita tenemos a Claudia MP, que se presentó el día de ayer en Casa Jaguar. Cuéntame cómo te sentiste en esa experiencia de estar en ese escenario y que la gente estuviera coreando contigo y bailando. No, la verdad que fue increíble. Esto es un movimiento bien, bien importante, un proyecto de excelencia y la verdad que es un orgullo bien grande poder estar acá. ¿Es tu primera vez en Panamá? Sí, en realidad sí. Llevo ya 9 meses acá, pero sí. ¡Wow! Me imagino que fue porque te gustó el país. Sí, exactamente. Panamá es maravilloso y la verdad que las personas por lo menos me han acogido como si fuese mi hogar, que es muy importante eso. Claro que sí, Panamá siempre va a estar con los brazos abiertos para ti. Muchísimas gracias por presentar este arte y claro, por el tiempo que nos estás brindando. No, para nada. Para mí es un placer muy grande estar aquí y compartir con todos ustedes. Gracias por todo, de verdad que sí. Y dime rapidito, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Pueden encontrarme en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, en todos los lugares como Claudia MP. Y nada, espero que disfruten de mi música y que sigan disfrutando de este proyecto tan genial. Muchas gracias. Yo soy Ingrid del Carmen nuevamente. Sí, yo no sé por qué me volví a presentar, pero nos encontramos en el día número 3 desde el Museo de Arte Contemporánea, acá el MAC, en Panamá. En el día de hoy vamos a tener un conversatorio, va a haber una presentación y luego en la noche viene otro show increíble acústico en Celina, así que ustedes tienen que estar súper pendientes porque este día 3 viene cargado, así que no se despeguen. Y pues este taller se llama Somos Territorio, ¿sí? Precisamente por eso. Uno muchas veces piensa que el territorio simplemente está como a su alrededor y pues el territorio es cada uno, ¿cierto? Y cada uno. Eres fruto de un deseo, en tus ojos yo me pierdo.
las estrellas hacen juego con tu cara. La luna es testigo de los sueños que vivimos. Los sueños son reales porque sueño contigo, amor. Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, oh, manda yo arco del coro. Porque sueño contigo, amor. Corriendo la luna es cuando dentro empecé a buscar tanta pantalla que estalla. Extorsiona la belleza, lo engaña, pero cada una que tiene su lugar. La libertad no tiene precio, pues tal vez como ver jugar de juez no es buena idea, al revés. Al tanto, pero las bananas quedan pensando si escoltar tu salvación valdrá la pena. Van calando historias que se han encontrado, unas buenas, otras malas, todo aportado a este ser rítmico, naturalmente rítmico, cósmica, con postura para siempre infinito. Aunque lo admito, la lucha es constante, perseverante, alma caminante. Aceptar que una se equivoca es el balance. Vidras pesadas, entro en trance. Aunque quieras, no, no puedo dejar mi lugar para seguir verdades sin probar. Aunque quieras, no dejarme ir. Podrías quedarte para siempre. Que no te importen tus pares o el que vayan a decir, pero está más que claro que no lo harás así. Si dijiste que me amabas y no luchaste por mí, entonces dime qué estoy haciendo aquí, esperando un mañana. Ciencia, conéctate con tu conciencia, úsala, mira hasta dónde te lleva. Quieres subir de nivel, superar el ayer, dejar que todo ese dolor saque tu fuego interior. La respuesta está dentro, no arriba. Tanquea tu fuerza, tu guía, meneando entre energías, con cuidado que viene la mía. De un lado que voy pa' encima, con cuidado que viene la mía. Se encuentren súper bien. Y si ustedes han pensado que los días anteriores era todo, pues no, todavía nos faltan dos cartuchos más que explotar. Y hoy nos encontramos en el Museo de las Molas, aquí en Casco Antiguo. Recuerden que todas estas actividades del MIM se están realizando en esta área. Ahora estamos presenciando un concierto acústico con muchas exponentes internacionales como nacionales, que obviamente yo les voy a dar la entrevista de primera mano. Así que acompáñenme en este día número 4 aquí en el MIM, Mujer, Música y Territorio. Y adivinen, después de esa bella interpretación que nos dejó Chumilka, obviamente no podía faltar que yo le entrevistara a Chumilka. Bienvenida a las cámaras del podcast de Compañía Alfaro. Cuéntame cómo te sentiste luego de esa espectacular interpretación. Bueno, sinceramente estoy muy agradecida por esa energía que logramos mover en el espacio del Museo La Mole, un lugar muy emblemático por lo que representa y también por de darme esa oportunidad de llegar con mi canto, que es el idioma cachiquel, que soy parte de un pueblo originario también. Y bueno, mi nación es la cachiquel y me siento muy orgullosa, muy afortunada de viajar hasta acá, por primera vez también en Panamá, y compartir mi música
música, desde mi sentir como joven cachiquel en esta oportunidad, en el marco del Encuentro de Mujeres, Música y Territorio, que nos convocó para también unificar esa diversidad a la que representamos. A mí me llama mucho el atuendo que cargas puesto. ¿Me podrías hablar un poco sobre ese atuendo? De verdad que está muy, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta prenda la hicimos gupil, a lo de abajo corte, faja. Y bueno, como pueden ver, es una prenda con gupil de distintos colores, que nuestros trajes, cada color, cada símbolo representa mucho, porque siempre va vinculado con el cosmos. Por ejemplo, acá pueden ver los truenos, también un poco del movimiento, para nosotros es muy importante la serpiente, porque es la que nos da la noción del tiempo, y el tiempo para nosotros es muy sagrado. Entonces, por eso le decimos el cucumatz. Y la faja, que es la representación de las estrellas, como pueden ver en símbolo, los colores. Y el corte en el cosmos. Aquí pues pueden ver una franja que de cuatro líneas que representan los cuatro puntos cardinales. Entonces, nosotros como pueblos originarios, todo lo que vestimos, todo lo que portamos, es nuestra segunda piel. Y nuestra segunda piel es la interpretación de la vida misma, de la naturaleza, del cosmos a la que todos somos parte. Wow, tú tenías unos instrumentos muy propios de tu cultura. Quisiera que me hablaras del que te acomodaste en el cuello y empezaste a soplar. No sé si se le llama flauta, pero más o menos iba por un sonidito así. ¿Me puedes hablar sobre él? Sí, son silbatos. Es un silbato compuesto por tres sonoridades distintas. Es como un collar. Esos instrumentos son elaborados con barro, y que sacan un sonido imitando al viento, imitando el canto de las aves, imitando también a ese sonido del bosque. Entonces, hoy por el viaje hasta acá no pude traer otros instrumentos más que representan también el sonido de la misma naturaleza, pero estos tres que son más accesibles, pues me las pude traer y poder también mostrarles un poco de esa fusión de sonidos que hago con mi música, de estos sonidos ancestrales como también los sonidos más contemporáneos. Wow, de verdad que estuvo increíble tu presentación, y ustedes lo están viendo aquí en el canal de Compañía Alfaro. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Chumilka, antes de cerrar esta entrevista, cuéntame dónde podemos encontrarte en tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar como arroba chumilkaj guión bajo en Instagram, como también chumilkaj, CHH_UMILKJ, en todas las redes sociales y también en las plataformas digitales de música. Ok, muchísimas gracias, Chumilka. Bienvenida a Panamá. Esperamos que sigas con nosotros en más ocasiones, claro que sí, ¿por qué no? Y bueno, excelente presentación. Oye, y el Min Latam está lleno de celebridades, como saben, si la han visto en nuestra tienda, en nuestro canal también, Patricia Bliek. Patricia, bienvenida. Es un honor para nosotros tenerte acá. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te pareció el evento del día de hoy? Gracias, la verdad que me encantó. Como mujer latinoamericana comprometida con todos nuestros temas de identidad, de memoria, de dignidad, de verdad. Fue muy una presentación, siento que muy auténtica, muy desde la honestidad, muy desde la profundidad de la raíz, la que hicieron las cantoras que nos acompañaron hoy, y también la parte de la moderadora estuvo muy, muy grata. Así que felicito a Min Latam y a ustedes por acompañar esta iniciativa. Fue realmente muy especial para nosotros participar de este evento. Oye, muchas gracias, Patricia. Y cuéntame, ¿qué hay de Patricia Futuro? ¿Qué tenemos próximo? Dame una primicia, Patricia, por favor. Muero por saber. Bueno, pronto vienen sorpresas. Seguimos trabajando en investigación sobre las músicas nuestras y las músicas latinoamericanas, en mezcla con el jazz también, componiendo, también escribiendo, proyectando publicaciones también. Así que pronto les daré más detalles. A ver, cuéntanos, Patricia, para recordarle a esa gente que nos ve, ¿cómo podemos encontrar a Patricia Bliek en sus redes sociales?
Bueno, es bien fácil. Patricia Vlieg, eso es V-L-I-E-G. Ese no es tan fácil. Patricia Vlieg en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas las redes me encuentran y también en las plataformas digitales musicales, Spotify y todas las que, iTunes y todas las que tienen que ver con música. Ahí encuentran nuestras producciones, Cabanga, Una Cantora. Bienvenidos a escucharnos y a seguirnos. Y bueno, por supuesto que a estar conectados a través de la música que nos vincula a todos. Muchísimas gracias, Patricia, por este espacio. Ya saben, sigan pendientes porque ahora viene el showcase de la noche con nosotros. Hello, oigan, y como les dije, la noche es larga y ahorita me encuentro con Sofía Lobach. Ella hizo una interpretación genial. O sea, de verdad que tenía la gente aplaudiendo, cantando. Yo quedé sorprendida con tu género y que cantas en inglés. Pero ahora quiero que todo este público nos sepan, mejor dicho, sepan quién es Sofía Lobach. ¿Y qué canta Sofía Lobach? Ok, hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, yo soy artista, cantante y compositora. Mucho gusto. Tengo 18 años y mi estilo, mi música es pop alternativo y rock. ¿Rock? Oh, my God. A ver, cuéntame qué te inspiró a hacer rock y pop alternativo. Porque a veces se van por más por la balada, por el reggaetón aquí en Panamá. A ver, ¿tú por qué decidiste irte de poder esa línea? Ok, desde que soy muy, muy, muy chiquita, por mis papás, etcétera, he tenido la influencia del rock y siempre ha sido como que, o sea, de toda la música que he escuchado y de todo lo que me gusta, el rock siempre ha sido como lo predominante. También siento que es muy imponente y tiene carácter, tiene fuerza y siento que transmite muchísimo. También hay rock balada, hay distintos tipos de rock y siento que el lugar donde más me muevo cómoda es el rock precisamente por eso. Wow, de verdad, y me sorprende tan joven como ya, o sea, las letras de esta niña son increíbles. Cada una tiene un mensaje diferente que obviamente ustedes van a ver un pedacito, pero ¿dónde podemos ver lo completo? ¿Dónde podemos encontrar a Sofía? Ok, ahorita tengo apenas una canción en las plataformas digitales. Estoy lanzando mi primer EP, se llama Beneath Her Skin. La segunda canción del EP viene ahorita muy pronto en noviembre. Y la canción que pueden encontrar en las plataformas digitales se llama Dopamine y está en todas partes. También pueden chequear el video musical que está en YouTube. Y bueno, me encantaría que lo viesen y que lo disfrutasen muchísimo. Pero ahora dime, ¿cuál es tu Instagram? ¿Cuáles son tus redes sociales? Me pueden encontrar en todas como @SofiaLobach, escrito con L-O-V-A y una G al final. Y está en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Ay, bueno, muchísimas gracias, Sofía. Gracias por esa espectacular presentación y por darnos tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista. Oigan, y claro que sí, no solamente tenemos artistas panameñas, y ustedes ya lo han sabido y se han dado cuenta a lo largo de toda esta cobertura, tenemos a una chica espectacular de nuestro país de vecino, Costa Rica. Tenemos a Laura. Laura, primero quiero que te presentes frente a todo este público panameño. Hola, yo soy Laura de Costa Rica, exactamente. Laura Ureña, soy cantautora costarricense y estoy muy feliz de estar aquí, de verdad. ¿Es la primera vez en Panamá? Vine cuando era chiquitita, pero no me acuerdo. Entonces siento que es como la primera. Vamos a contarlo como la primera vez. Laura, cuéntame sobre tu música. Diste una presentación muy, muy linda, muy, no sé, fue demasiado romántica, fue una cosa increíble. Háblanos de eso. Bueno, yo digo que yo hago canciones o música terapéutica, porque le pregunté a la gente que me escucha, y dicen que la música les sana, como que sana su corazón. Y para mí, así fue como nació mi música, para sanar mi camino, las situaciones que he atravesado en la vida. Entonces, por ahí va mi música y mi disco se llama Espiral, que es un viaje hacia adentro, básicamente. Entonces, tengo varios géneros musicales, como reggae, bossa novas, pop en general también. Y hablo de diferentes temáticas, como la espiritualidad, el amor, la ternura. Por ahí va. Eres una chica muy romántica. Cuéntame ahora. Ay, yo aquí toda de metiche. ¿Alguien le ha robado el corazón a Laura? Ahorita estoy súper soltera. Es súper feliz, la verdad. Me siento súper feliz. Tomen nota. Laura, ¿cómo podemos conseguirte en tus redes sociales? Me pueden buscar como lauraurena.música y en plataformas digitales como Laura Ureña, en todas, desde Bandcamp, YouTube, Spotify, en todas.
Muchas gracias, Laura. Ya saben, búsquenla en todas sus redes sociales, disfruten su música. Créanme que les va a dar como un reboost, una recarga de energía como ustedes no tienen idea. Y aparte es una súper linda persona y es muy guapa la chica, claro que sí. Así que sigan pendiente de nuestra cobertura porque todavía falta un día más y claro, más presentaciones. Hello, yo soy Ingrid del Carmen y el día de hoy me encuentro en el último día del Mi Mujer Música y Territorio. En esta mañana nos encontramos en La Manzana para hacer diversas actividades, para hacer ese intercambio de cultura entre todas las participantes que están el día de hoy y claro, a todos los invitados que han venido también. En la noche vamos a tener un showcase de cierre, sí, de cierre ya, que acompáñenme para que vean todo lo que se va a vivir el día de hoy, el último día. Y también se culmina un ciclo, este cierre del encuentro MIN Mujeres Música y Territorio volumen 2 aquí en Panamá, en el que reunió mujeres increíbles a nivel internacional, a nivel nacional. Pudimos conocer un montón de artistas que personalmente no sabía y me dejaron con la boca abierta del talento que tienen, claro, talento panameño, talento latinoamericano. El día de hoy, como pudieron ver, fue un cierre de hip hop con mucho flow, algo totalmente distinto a lo que hemos vivido todos estos días. Y esperemos que obviamente estas actividades se repitan porque nosotras las mujeres nos sentimos mucho más empoderadas y claro, demasiado rico sentirnos en un ambiente sumamente seguro. Así que ya saben. Ah, y se me olvida decirles que todos estos reportajes, bueno, la gran mayoría, hasta donde se pudo, fueron gracias a los micrófonos Audio Técnica. De venta en Compañía Alfaro, la tienda de música de Panamá. Y bye. Nos vemos el otro año en el MIM. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que esto llegó gracias a Compañía Alfaro, la tienda de música de Panamá.